intelectual mexicana radicada en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto ser ganadora de la categoría de mujeres trabajadoras para este concurso internacional de los trabajos y los días. Y bueno, para este concurso participé con una serie muy corta de un proyecto documental de largo aliento que se llama Parteras Urbanas. Es un trabajo que me llevó casi 3 años completar. Estuve un poco más de 2 años siguiendo a las parteras, a las muy pocas parteras que atienden en la Ciudad de México partos en casa. Y fue muy interesante realizar este trabajo, ya que durante el proceso de documentación me di cuenta que en México tenemos una altísima tasa e índice de cesáreas realizadas sin indicación médica a las mujeres. Al documentar parteras urbanas me di cuenta también de todos los abusos a sus derechos y sobre todo los abusos en términos de violencia obstétrica que sufren las mujeres en los hospitales cuando se atienden sus partos y del exceso de medicalización que se administra también a ellas en este proceso que debería considerarse un proceso natural y fisiológico. Parteras urbanas pone en el debate que las mujeres tenemos derecho a parir en libertad y en condiciones de dignidad y que todas las mujeres en el mundo deberíamos tener acceso a la atención bajo el modelo de partería, con mujeres como estas parteras que aparecen en mis fotos, que atienden de la manera más amorosa, pero también que representan y son guardianas del cuerpo y de la salud de las mujeres. Me parece importante también colocar cómo a través de la atención por partería podemos apelar a un proceso de decolonizar nuestros cuerpos como mujeres y de acceder a atenciones que nos pongan a nosotras en el centro y que sean nuestras decisiones las que se tomen en cuenta. Para contarles un poco más de mi trabajo, pues yo hago fotografía documental y particularmente trabajo en proyectos pues de largo aliento, también hago en ocasiones fotoperiodismo y trato de que mi trabajo se centre en las mujeres, en sus historias de vida. Reflexiono también sobre situaciones como las fronteras que vivimos las mujeres en el mundo dentro de nuestras sociedades, la cultura de género y también el trauma provocado por la violencia de género que vivimos todas las mujeres en el mundo. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchísimas gracias a las personas que participaron como jueces y por supuesto a las y los organizadores de este premio.